Pero papá se tiró a la calle y prendió el hacho. ¿Varió eso el resultado del referéndum del PRD donde Miguel Vargas obtuvo el 97%? No, porque el referéndum fue para dos cosas. Primero, para escoger, ratificar la excogitación del ingeniero Miguel Vargas como presidente del partido con un 98% de los votos y con un 97%, 98 también, para modificar los estatutos del Que él PRD y pueda eliminar presentarse. aquella prohibición de que el presidente del partido pueda ser candidato. De manera que ya el ingeniero Miguel Vargas pues puede legalmente, estatutariamente ser candidato a la presidencia. Pero además, ese mismo 98% que votó a favor de modificar los estatutos representa el sentir, la simpatía de la Pero mayoría de mi las bases pregunta es PRDistas. esa, ¿ha variado después de que se tiró papá a las calles? Mire, el expresidente Hipólito Mejía está en su derecho. Y además de que, como conversamos anteriormente, fue rehabilitado políticamente y constitucionalmente después de la reforma para poder aspirar, se eliminó aquello del nunca jamás. Yo creo que en una democracia la competencia es lo que es una regla de oro de la democracia y el PRD tendrá sus opciones para escoger y el país también. Yo creo que el ingeniero Miguel Vargas representa una opción de futuro, representa una opción de cambio, representa lo nuevo, representa una nueva visión y una nueva forma para el PRD y para el país. Sí, pero hay algo, y es que aunque tu línea sea esa y siempre fue de enfrentar el gobierno, como la de Guido y como la de Hipólito, que lo van a hacer sin ningún tipo de problema. La única diferencia, escúcheme que lo interrumpa ahí, es que yo me concentro en enfrentar solamente al gobierno. O sea, que su Sí. enemigo no es el PRD, Y sino el PLD. yo no tengo adversarios en el Bueno, pero PRD. Los adversarios del país y del PRD son los PLDistas. Desde mi, La desde... historia, ¿tú entiendes que debe haber un cambio de actitud del sector de Miguel frente al gobierno ahora, en este momento ya? Sí, señor. De Miguel no, del PRD. Porque es que mucha gente Y critica. entonces no se va a decir, Guido tenía razón. No, porque mire qué es lo que pasa, don Jolito. Yo no creo que esto es cuestión de un solo hombre o de una sola mujer. Ah, que Miguel Vargas y que Miguel Vargas. Pero Miguel Vargas es el presidente del partido, pero el partido lo somos todos. Yo no soy presidente del partido, yo tengo un discurso de oposición como diputado electo, lo tuve como candidato a diputado, lo tuve cuando no era ni siquiera candidato a diputado. Entonces. El problema, Vitico, es que yo estoy muy influido por la historia del PRD, la remota, la reciente y la de medio tiempo. Y yo no creo que podrá la facción de Miguel Vargas Maldonado pacificar lo que viene encima de él en un escenario diferente después de las elecciones. Le digo algo, macho. Mire, yo me leí una obra antes de juramentarme en el PRD que se titula El PRD desde mi óptica. La escribió don Ángel Miolán, tiene 500 y pico de páginas. Resume la historia del PRD desde sus orígenes hasta las elecciones del 2004. Y es verdad lo que usted dice, o sea, ha sido un partido con una cultura y con una tradición de contradicciones internas. Pero en el caso del ingeniero Miguel Vargas y el expresidente Hipólito Mejía, confío en el temperamento y la madurez de ambos. El temperamento de Miguel Vargas y de Hipólito Mejía no es el mismo temperamento de Peña Gómez y de Jacobo Magluta, o de Juan Bosch y del doctor Peña Gómez, o de don Antonio Guzmán y de Salvador Jorge Blanco. Además, la correlación de fuerzas, las diferencias entre los porcentajes de apoyo hacia uno y hacia el otro son disímiles a los que en otras épocas caracterizaron a esos otros líderes. Sin embargo, yo creo que tú viviste parte de lo que te voy a señalar. Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán. Salvador fue implacable con el gobierno de Antonio Guzmán, antes y durante su gobierno. Le hizo más oposición que Balaguer en ese momento. Salvador Jorge Blanco, Jacobo Magluta. Le cerró el paso. Desde el Senado. Balaguer, Jacinto. Jacinto, Balaguer se dio cuenta que Jacinto iba a perder y no salió. Leonel Danilo. Leonel no salió, no se puso la cachuchita. Así es. Y ahora Hipólito Miguel y
la repetición de la historia. No, porque acuérdense que don Hipólito no es presidente actualmente. No, pero sí, en se dio, generales, sí, se dio, sí se dio en el 2008, cuando don Miguel fue candidato, con la percepción. Fíjese usted que a quien el PLD combate en el 2008... Es el gobierno de Hipólito. Exacto. O sea, a quien el PLD utiliza como contrincante en la campaña electoral del 2008... Es el gobierno de Hipólito, no a Miguel. Ni siquiera el gobierno. La figura de Hipólito Mejía, de Pepe Goico, de los casos de expresiones del presidente Mejía. O sea, fíjese que el PLD, como estrategia de campaña en el 2008, se concentró en satanizar la imagen de Hipólito Mejía y su gobierno y sus allegados. Entonces, yo creo que ahora a Miguel Vargas no le será posible a los peledeístas enrostrarle o señalarle o criticarle con la figura de Hipólito Mejía al ingeniero Miguel Vargas, precisamente tienes, por esta diferencia. Tú tienes que entender que si el PRD candidato, que si el PRD y todas sus tendencias inician un proceso de trabajo y de enfrentamiento interno, a veces eso ha sido bueno siempre y cuando al final todos se unan y vayan en apoyo al que ganó. Pregunta, ¿tú crees realmente que todas esas tendencias apoyarían una supuesta propuesta de Miguel que diga lo siguiente? Vamos a una convención lo antes posible. El que salga electo candidato presidencial va a ser también jefe del partido hasta las elecciones. ¿Lo aceptarían todos? Vamos a esperar qué trae don Miguel Vargas para la reunión del jueves. Porque todos han hablado, excepto Miguel Vargas. Ya Hipólito Mejía fijó su posición. Luis Abinader fijó su posición. Guido Gómez Mazara fijó su posición. Ramón Alburquerque fijó su posición. Eligio Jaques fijó su posición. Miguel Vargas ha sido cauto, se ha concentrado única y exclusivamente en la defensa de los candidatos y candidatas del PRD en la Junta Central Electoral, se ha mantenido 100% concentrado en esas tareas, no ha pensado en él, no ha pensado en su proyecto presidencial, ha pensado en los candidatos del partido, y entonces el jueves en la reunión de la Comisión Política él fijará su posición. Ahora, coincido en algo con usted, entra en juego la habilidad política y el manejo político sagaz que el ingeniero Miguel Vargas deberá de demostrar al momento de resultar electo candidato sobre sus conversaciones con esos otros dirigentes. ¿Por qué? Porque también en la obra que le citaba don Machi hay una constante histórica en el PRD. El PRD es el partido, es el decano de los partidos políticos en República Dominicana, es el partido más viejo, pero es el que menos ha gobernado. El PRD ha ganado 3 elecciones aquí, a excepción de las elecciones del 62 con Bosch. Ha ganado 3 veces, 78, 82 y 2000. ¿Qué ha tenido el PRD que hacer para ganar esas 3 elecciones? ¿Cuál ha sido el común denominador? La negociación interna. En el 78 y el 82, recordemos la fórmula Ovalle. Don Antonio candidato presidencial, Jacobo vice, Salvador presidente del partido y senador de la capital. En el 82, Salvador candidato presidencial, Jacobo presidente del partido, senador de la capital y presidente del Senado. En el 2000, Hipólito Mejía, presidente, candidato presidencial, Milagro vice, Atuey presidente del partido, Fello secretario general y Julio Marín en la Liga y Luis Abinader. Eso es lo que ha dicho Machi, que el PRD que critica las alianzas siempre a él. Entonces, yo creo que Miguel Vargas... Usted habló de la fórmula Ovalle. Era la fórmula de Ovalle y Tonto y Rutinel. Sí, así es. ¿Tú sabes cómo terminaron siendo?